Y arranqué jugando en el colegio de chico y bueno, después cuando fui creciendo jugaba todos los deportes y a los 16 años arranqué a jugar en Cuba, en mi club, y bueno, a partir de ahí nunca más frené. Creo que fue en menor de 19 cuando me tocó ser capitán de mi club y ahí estaba jugando al fútbol y al rugby a la vez, y bueno, cuando me tocó ser capitán ahí tuve que tomar la decisión de dejar jugar al fútbol con mis amigos del colegio y bueno, a partir de ahí empecé a meter mucho más al rugby. Y tengo dos. El primero fue cuando salí campeón con mi club en el 2013, después de muchos años que no se lograba eso, y bueno, fue una linda forma de terminar ese año. Y después, el año pasado en el Mundial, el partido contra Irlanda. Sí, con muchas ganas, tratando de aprovechar todos los minutos de entrenamiento para seguir aprendiendo y acoplarme al equipo de la mejor manera. Pero bueno, me tocó estar con Jaguares, ahora con el Seven, y bueno, trato de estar los 100% enfocado donde me toque estar cuando estoy acá. Creo que es un grupo muy complicado, son todos los grupos complicados, van a ser todos los partidos muy difíciles, así que creo que hay que estar 100% concentrado en todos los partidos porque se va a definir por muy poco y bueno, hay que tratar de quedar lo mejor clasificado en el grupo para que después las llaves por ahí sean un poco más accesibles. Yo creo que todos van a salir campeones, bueno, ojalá podamos llevarnos alguna medalla. Y lo distinto es que estás en un mismo lugar con los mejores atletas de todas las disciplinas. Suelen decir que es el mundial de los mundiales, así que nada, si me toca estar, trataré de disfrutarlo y bueno, ahí veré con qué me voy a encontrar. Creo que muy pocos por ahí tuvieron esta posibilidad de jugar un juego olímpico, así que nada, tratando de ahora seguir entrenando y bueno, seguir creciendo, seguir tratando de representar a mi país de la mejor forma y tratar de dejarlo en lo más alto posible.